Good evening. Hi, Esperanza. Hello, Marisol, Jessica, Martita. Good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you, Esperancita? Good Relax. evening. Hey, Good hello, evening, Sonia. teacher. Hello. Hi, Abigail. How are you? Fine. Relax. Relax. Eso, very Feliz. relaxed, right? Hoy no, ayer no trabajaron, ¿verdad? ¿No? No, no. Ah, okay. Ahora sí. Sí, ahora. Ah, okay. Excelente. Bueno, una vez al año, dice el dicho. Hace daño. That's nice. Juan Carlos, hello, good evening. Very nice to have you in the class. Hello, teacher. Hello, hello. How are you, Juan Carlos? Happy, yes. Happy, okay, very good. Nice, fresh. Bueno, ahora ha estado, pero No. bien feo el clima por acá. Quedó como nublado, Oscuro, ajá, como. como en el No sé tuyo. si ha llovido bastante allá donde ustedes están, ¿no? Sí. Sí, ha Sí. llovido. Ah, ok, you see. Es ya las últimas lluvias, right? Ok. Esperemos. Esperamos. ¿Qué tal el día de Independencia, Martita? Bien, teacher, En bien, casita. tranquila, en Ok, casa, exactamente. nice, very good. ¿Qué tal la plataforma? ¿Cómo vamos con los ejercicios? Bien, Teacher, al dígame. día. Ah, ok, perfecto, that's nice. Juan Carlos, dígame. no dejó pregunta, ¿verdad? No, ahora ya está. Ah, ok. Ya está, sí, ya está ahí de toda la semana, están ya, ajá, para que puedan ahí compartir sus Ah, respuestas. tengo miedo de arruinar. Ok, Marjorie is here. Hello, Marjorie. Very nice to have you in the class. Ok, my friends, we are about to start. Ok, nos queda un minutito aún. Ok, vamos a verlos. La asistencia, porque con eso comenzamos, right? Ok, perfect. Ahí estamos. Nubia is joining the class. Hello, Nubia. Bueno, Nubia Raquel. Está conectando con el audio ahorita. Ok. That's nice. Oh, ya llevamos 7 in the class. That's good. Hello, Nubia. Good evening. Good evening, How teacher. are you, Nubia? I'm okay. Oh, perfect. Very nice. ¿Ya sé nada? ¿No? Ah, ok, Sí, very good. Así que agarran la clase con mancana. ¿Vean, Martín? así es. Si no, ay Dios. Yo que acabe la teacher a las 7, a las 10. No, ya no se Okay. come. A esa hora ya friega el estómago, ¿vea? Sí. Sí. Uno que ya pasa de los. Sí, no, no, no diga, no diga. Científicos. Me recuerdo a mis 20, cuando yo comía de todo. Ay, no. Pero es cierto, ¿verdad, Martita? Así es, ya no se puede. Ya Si no no, se no se puede. duerme, una de dos, o se Ajá. come o se O duerme. se duerme. I prefer to sleep. Exacto. I prefer to sleep. Yo cuando perdón, no ceno antes, cuando termino mi clase, ahí me tienen, ahí me han dejado mi sopa, una sopa de mora. Está bien. Pero solo la agüita. Ajá. Sí, porque si Ya, no. ya sin pollo. Ya sin nada. Si al caso, un pescuezo. Si al caso. Okay. Pero y sí, ya es menos, ya no es así como antes, ¿verdad? Que lo que había en la refri. Ya el tiempo cambia. Así Pero es. so nice. Pero qué bueno que ya cenaron, ok. So we are ready, ok, for the class, ok. Well, my friends, good evening, everybody. Welcome to the video conference number 7, ok. Yesterday, no, we didn't have classes because of Independence Day, but now we continue, right, with the class. The video conference for today is yes, no questions, ok.
yes, no questions and short answers, right? Las preguntas de sí y no y cómo responder esas preguntas, ¿ok? La semana pasada pues vimos preguntas con el verbo to be, aquellas preguntas, are you a student? Is she a teacher? Y se respondían, yes, she is, no, she isn't, yes, I am, no, I'm not, ok, etc. Pero ahora vamos a ver preguntas de sí y no, ya con los verbos y todo lo que estuvimos viendo el lunes, ok. El lunes pues vimos el simple present, ok, estuvimos viendo verbos. Y ustedes me dieron una lista ahí de verbos, right? El significado. También vimos algunas reglas gramaticales acerca de cómo hacer el presente simple, ¿ok? Que agregarle por allá a tres pronombres, right? He, she, it. Que agregarles a esos verbos la S, pero a uno se le agrega ES. Y pues los que terminan en Y, dijimos, también un cambio tienen, ¿ok? So, el día de ahora, ¿ok? Seguimos con Simple Present. Pero hoy vamos a responder preguntas como, ¿te gusta, tenés, vivís en, ok? Donde la respuesta se encierra solo a sí y no, ¿ok? So, we're going to study that, ¿ok? Pero antes de comenzar, before we start, ¿ok? It's time for the attendance, ¿ok? We're going to start with the attendance. Number one, ¿ok? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Hello. Hey, hi, Elmer, ¿ok? Ok, is present. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Yes, absent right now. Yes, it's absent. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Very good. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. He is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Is absent right now. Okay. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Very good. Denis Raquel Morán de Vázquez. Denny is not here right now. Okay. Saúl Antonio Hernández Juárez. Is absent right now. Okay. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. María Alicia, not here right now. Okay. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Okay. It's Oh, ahí está Richard. Ok, Richard. Very good. Juan Enrique Ramos Díaz. Hello, teacher. Hello, Richard. Ok, Juan Enrique. Hello, Juan. Bueno, Juan está aquí, solo que no me ha desconectado ahí el micrófono. Ok, pero aquí está conectado. Ok, Juan Enrique. Rubén Ernesto, Paula Morán. Gracias. Present, okay, very good. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Present. Present, very nice, Marjorie. Sonia Yesenia Matoso Quiñones is absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present, very good. Juan Carlos Rodríguez. Present. Very nice. José Elías Montoya Beltrán. José Elías Montoya Beltrán is absent, okay, right now. Yasmín Alcira Castañeda de Villeda, absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés, absent, okay. Y se nos acaba de unir el compañero, okay, José Ramón Molina. José Ramón Molina Flores. Present. Okay, very good, José. Hi, good evening. Okay, well, guys, we're going to start, okay, the video conference for today. And as I said, this is yes, no questions, okay? In simple, simple present, okay? Now, we are going to start with activities. Hoy quiero que me ayuden a hacer un brainstorm. Es como una lluvia de ideas, okay? Activities, okay? Quiero que me describan y que me digan actividades, si no se las pueden en inglés, pues en Spanish, okay? We're going to do it in Spanish here. Voy a ponerle, voy a silenciarlos a todos ahorita porque hay una interferencia.
pero si quiere participar, activa su micrófono, ¿ok? Y con gusto, pues aquí participa. So, my friends, we are going to brainstorm, ¿ok? That's it. This is como dar lluvia de ideas, ¿ok? Brain es cerebro. And storm is lluvia, es tormenta, right? So, in this case, la traducimos como una lluvia de ideas, right? Brainstorm, okay? Activities, okay? Activities that people do every day. Actividades que la gente hace todos los días, okay? Activities that people do every day. Okay. Can you please help me? For example, yo comienzo. Si no se la puede en inglés, pues dígamelo en español y con gusto la ponemos. For example, this is important. Every day, okay? Take a shower. Okay? Take a shower. Okay, supuestamente, ¿verdad? Every day. I said supposedly. I don't know. Take a shower. Ajá. Continue with another activity. ¿Qué otra actividad se hace todos los días? Okay? Other activity that you do every day. Comer. Ajá. Comer. Very good. So, pero tenemos tres tiempos, right? Trabajar. Very good. So you say, comer. Mire, eat. Okay, breakfast, okay, eat breakfast, this is desayunar, okay, eat breakfast, if you want to say eat lunch, sería almorzar, right, okay, and then we have the other one that is eat dinner, okay, that is cenar, okay, so you see, las tres van con eat, okay, eat breakfast, eat lunch, eat dinner. Okay, my friend Ramón said trabajar, okay? That's it, work, okay, work, that's it. Okay, any other activity that you do every day? Algo que se haga, okay, todos los días, uh-huh. Give me other, please. Take a shower, eat. ¿Bañarse? Bañarse, está la primera. Take a shower. Perdón. Take a shower. Dormir. Dormir, very good. Ok. Hay dos dormidas. La dormida de la tarde, aquella que es tomar una siesta. Dormir, take a nap. Ajá, take a nap. That is como tomar una siesta. Y la otra dormida ya es más larga, ¿no? Ese es go to bed. Ok, go to bed. Ok. Go to bed. This is descansando. Descansar, ok, rest, ok, pero no en paz, ¿verdad, Ramón? No en paz. Rest in peace. Todavía no. No, no yet. Rest at home, for example, in this case, descansar en la casa, right? Rest at home, ok. Go to bed es irse ya a dormir a la cama, right? Take a nap es tomar una siesta, ok, take a nap. Work, eat dinner, eat lunch, eat breakfast, take a shower. Other one that I come to my mind, wash the dishes. Okay. Caminar también. Caminar, very good. Walk, very good. Walk in the park, okay, for example. Para agregarle un poquito más, right? Okay, wash the dishes, lavar los platos, right? Wash the dishes, walk in the park, okay. ¿Ustedes escuchan música? ¿Sí? ¿Escuchan música? Quizás no todos los días, pero sí es una rutina que hacemos, right? Listen to music, okay? Listen to music. This is other activity, okay? Listen to music, okay? Para las chicas, okay? Go shopping, ir de compras, Cocinar. Go shopping, cocinar, very good. Cook, okay? That's it. Cook lunch, for example. O ahí le agrega lunch, dinner, breakfast, ok. Los que nos toca cocinar los tres tiempos o más tiempos, right? Cook, ok, lunch, go shopping, listen to music, walk in the park, wash the dishes, rest at home, go to bed. Leer. Leer, very good. Read a book. Okay, o a magazine o newspaper, for example, hay personas que leen el periódico. Okay, newspaper. Okay. Read a book, in this case.
read the, a book or read the newspaper, okay? Newspaper, guys, is periódico, okay? Newspaper. Okay, very good. Those are activities. Si se fijan, voy poniendo el verbo en su forma normal, right? Y ponemos un poquito más. For example, take a shower, eat breakfast, eat lunch, eat dinner. So, cuando usted quiera decir yo ceno, usted va a decir I eat dinner. ¿Ok? Yo desayuno. I eat breakfast. Yo me baño. I take a shower. ¿Ok? Nubia, ¿cómo diría Esperanza se baña? How do you say that? Esperanza. Uh-huh. Esperanza. A shower. Excellent. Very good. Ahí le voy a agregar la S porque estoy hablando de Esperancita, right? Una mujer. She, okay, Esperanza, takes a shower, okay? Very good, very good. If I want to say Rubén, por ejemplo, este, se va a dormir a las 8 de la noche, los domingos. Rubén goes to bed, ¿eh? Goes to bed, agregando la, lo que vimos el lunes, ¿ok? So remember, walks, listens, go shopping, ¿ok? So, the topic for today, guys, I have these activities because we are going to study the questions, ¿ok? And in the questions, right, we are going to have the questions today. Las preguntas son fáciles, right? These are very good. Preguntas de sí no serían como, ¿te bañas todos los días, Martita? Yes or no, Martita. Activa your microphone, Martita. ¿Se baña todos los días, Martita? Dije, yes, I am, teacher. Ah, ok. Yes. Vale, vale, vale. Ok. Sonia Marisol, ¿usted trabaja todos los días? Yes, I am. Yes, ok. Si se fijan, usted solo tiene dos respuestas. Yes or no. Okay. So esta es la que vamos a ver ahorita, ok? That's it. Yes, ok, or no. So I'm going to show you this one. ¿Lo pueden ver todos? ¿Sí? Can you see this? Yes, ok. There we go. We are going to start, okay, with this part, okay, with yes, no questions, right? Estas son las preguntas de sí y no. Yes, no questions, right? Volvemos a lo que vimos la vez pasada. Okay, para las preguntas, yo necesito que usted haga esto, que use do o does, okay? Do o does. Las preguntas en inglés van a ir, ok, cuando usted usa un verbo, por ejemplo, tiene que usar el do o el does al principio, at the beginning, ok, that's it. Este sería como en negro, miren aquí en negrito, esta sería la estructura que tiene que seguir, do, does, subject, and verb, do, does, the subject, and the verb. Ahora, teacher, what is the meaning of do and does? ¿Qué significa el do y el does aquí? En la pregunta, lo mismo, un adorno, nada, ¿ok? El do, el does, guys, doesn't mean anything. It is just an adornment that you have in the structure. When you ask questions in English, you have to, pero es obligación usarlos, ¿ok? You have to use do o does, ¿ok? Y usted se preguntará, ¿y cuándo voy a usar does, teacher? ¿Cuándo voy a usar do? Mira el does, lo va a usar, aquí tengo esta primera. Mira el does, lo va a usar con he, she, it. Con esos tres otra vez, ¿ok? Does, does,
He, she, it. Y el do, teacher, mira el do, lo va a usar con los demás. I, you, we, they. Does, he, she, it. ¿Qué significa do y does en la pregunta? Nothing, nada. ¿Ok? Es como les dije, un adorno. It's just an adornment that you have to use in here. ¿Ok? Do and does. Do I, do you, do we, do they. Does he, does she, does it. ¿Ok? Y después yo necesito que me pongan el verbo acá. ¿Ok? For example, oigan cómo se van haciendo las preguntas. Yo vengo y le pregunto a Rocío, Rocío, ¿estudia inglés? Hay dos opciones, ¿sí o no? Ok, so entonces como yo le pregunto a Rocío, cara a cara con Rocío, es, do you study English? Do you study English? Do you study? Ramón, usted trabaja, ¿ve? Do you work? Do you work? Ramón tiene dos opciones. Yes or no. Igual que Rocío. Do you study? Do you study English? Yes or no. Yes or no. Pero aquí es donde vienen las respuestas. Okay, look what I'm gonna do, okay, with you. This is the structure, okay? Nos mantenemos con la estructura, okay? We have the structure, okay, over there. And now we are going to have one example, okay, with this one. Después vamos a usar la que tenemos acá. Okay, let's start with the first one, okay? With the first structure. Les dije que la estructura era do or does. Usted ahí escoge, okay? Escoge el que va a usar. Then, my friends, you have the subject, okay? Then the verb. Y otra vez, el verbo no lleva nada. El verbo ya no lleva ese, nada, nada. El verbo va normal, okay? In a normal way. So, does o do subject. Vengo yo y le pregunto a Rocío, cara a cara. Rocío, ¿estudia inglés? So, como es you, a ti te estoy preguntando, so I say do, ¿eh? Do you study, mira el verbo, ¿ve? Do you study complement English, ¿ok? Do you study English? Y mire, Lucio tiene dos opciones, le dije, o dice yes o dice no. Aquí quiero que me pongan atención. Quiero que respondan de acuerdo al auxiliar del principio. Look. Es un error, esto no se dice, que me digan, yes, I am. ¿Por qué no? Porque la pregunta no va con el verbo to be. Mire, aquí no hay verbo to be. Sino que como la pregunta comienza con do y does, se responde con do y does. ¿Ok? So, vengo yo y como la pregunta va con do, le digo, Rocío, do you study English? ¿Y cómo me dice Rocío? Yes, I. Yes, I do. Exactly, mire, yes, I do. No me va a decir yes, I does, porque el does no va con yo, va solo con he, she, it. ¿Ok? So, cuando le pregunté anteriormente a Martita, Martita, ¿y usted se baña todos los días? Martita se puso a reír y me dijo, yes, I am. Pero en ese caso, ya no iría yes, I am, porque yo no le pregunto con el verbo to be, sino que le hice esta pregunta. Mire, Martita, do you, el verbo look, take, ¿cuál es el complemento? A shower every day. So look, ok. Do you take a shower every day? So, Martita, si no mal me equivoco, me dijo sí, ¿verdad, Martita? Sí, pero le dije okay. Sí,
Yo soy. Ah, y no tiene sentido si yo le pregunto, ¿te bañas? No. Sí, yo soy. Yo soy que, yo soy baño. Sí, ah, no, exacto. Okay, so you say, yes, I do. Okay. ¿Por qué do? Porque le preguntaron con do. Okay. Uh-huh. So you have to open your ears. Open your ears. Pay attention and listen. Si le preguntan con do, answer with do. Yes, I do. Pero imagínense que no cae agua. Ok. So usted dice, ah, no, teacher, todos los días. No, fíjese. Ok, so negative, look. No, I don't. Look, this is the answer for negative. Si usted estudia inglés, oh, yes, I do. Do you study English? Yes, I do. Ok. Si alguien que no estudia inglés dice, no, I don't. Ok. That's it. Other question that we have here. Hagamos otra pregunta. Usamos una de estas. Vamos a ver. This is for Jessica. Ok. For Jessica. Okay. Vamos a poner, listen to music. Ok. That's it. Vamos a ver, yo le hago la pregunta a Jessica. Ahora, cuando, como yo le voy a hacer la pregunta directa a Jessica, directa, entonces va a ser siempre, do you, ok? That's it. Do you, ok. Do you listen? ¿Tu perreo, Jessica? Ah, Jessica, do you listen to perreo? No, I don't. Ah, ok, ajá, está no, hizo la cara, I no, don't. Ajá, ve, no, ok, I don't, very good, excellent, ve, do you listen to Perreo, Jessica? No, I don't, teacher, no, aquí nunca me voy a decir yes, I am, o no, I am not, no, no. I don't, ¿por qué no? Porque no le estoy preguntando con are you, si escucha ahí en su oídito que le dicen are you, for example, are you a student? Yes, I am. Do you study? Yes, I do. Okay, that's it. Very good. So this is a negative answer. Another one. This is from my friend Saul. Okay, Saul. Do you? Okay, that's it. This, ajá, vamos a ver si es cierto, Saulito. Do you wash the dishes? Saulito. Ajá. Lava los platos. Do you wash the dishes? Be honest. No. No, no, I don't. Excellent. ¿Eh? No, I don't. Así me gusta que sea así sincero. Ajá. No, I don't. Okay. Very good. No, I don't, teacher. Se me arruina la uña. Ah, okay. No, I don't. Let's see, Elmer. Vamos a ver Elmer. Elmer se ve que es así de hogar. Ah, ok, Elmer. Do you wash the dishes, Elmer? Do you wash the dishes? Yes, I don't. Ah, ok, very good. Yes, I do. Very good. Look. That's it. So, miren qué fácil se responde con las preguntas que son con do. ¿Ok? Do. Do you? Do you? Do you? Do you? Esas son preguntas que usted le hace a alguien que tiene cara a cara. ¿Ok? That's it. So, pregúntenme a mí. Teacher, ¿usted desayuna? Pregúntenme. Van a usar este, ¿ves? Eat breakfast. Uh-huh. Ask a question for me, please. ¿Cómo me harían esa pregunta? Cara a cara. Do you eat breakfast? Do you breakfast? Do you? Pon el verbo. Do you eat breakfast? That's it? Okay, very good. The answer, listen. Yes, I do. I eat breakfast. Tu tamales. Tu coffee. Majada de oro. Ayer vi majada de oro in the supermarket.
Ahí vi el café majada de oro. Pruébelo, qué bien rico, teacher. Es, ahí una bolsa doradita, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto compró, teacher? ¿Cuánto, rojo, ¿cuánto compró? No, no compré, iba por otra cosa. Pues. Ah, pero ya, lo, ya vi dónde lo venden. Lo, yeah, I am going to go. Yo se lo prometo, ¿ok? I promise. ¿Ok? Usted me pregunta, teacher, si desayuna. Breakfast. Ok, ahora que me preguntaría, ¿usted almuerza? Haga la pregunta con ¿usted almuerza, please? Do you eat lunch? Do you eat lunch? Do you eat lunch? Lunch. Ahora, very good. Do you eat lunch? Very good. Ahora pregúnteme si ceno. Do you eat diner? Dinner. Do you eat breakfast? Yes, I do. Do you eat lunch? Yes, I do. Do you eat dinner? No, I don't. Well, sometimes. Okay. That's it. Pregúntele a alguien ahí. For example, here, my friend, let me see. We are going to check here right now. Raquel, please, ask Nubia. Pregúntale a Nubia. ¿Trabajas en la majada? Pregúntale. In English, right? Okay, Rachel, go ahead. Do you work? ¿Trabajas en la majada? Sería, do you work in la majada? Ajá. So, sí. Nubia. Sería, yes, I do. Ah, yes, I do. Very good. Ahora, Nubia, pregúntale a Jessica. Ok, Abigail. Abigail, ¿trabajas en Aguachapán? Ok, ask the question, please. Do you work in Aguachapán? Uh-huh. No, I don't. Ah, ok, very good. No, I don't. Ok, very good. Esperancita. Ok, Esperancita. Do you cook in your house? Your microphone is off. Hoy no llevo budín, Esperanza. Estaba bien rico. Really? Esperanza, mire. Qué lástima que no estaba ahí, Esperanza. Esperancita, do you cook? Do you make yes, pudding? Do you make pudding, Esperancita? Ya me perdí. Listen to me. Do you make pudding? Do you prepare pudding? Yes, I do. Okay, very good. Uh-huh. So, Denny, do you like pudding? Yes, I do. Ah, okay, very good. Okay, Ramon, do you like, okay, Raymond, do you like milk? Milk. Yes. Yes, I do. Ah, okay, very good. Uh-huh. Do you like, Martita, do you go to bed at 11 p.m.? No, I don't. Ah, okay. Very good. Juan no Carlos. No me puedo dormir. 11 p.m. Juan Carlos, do you listen to the Beatles? Microphone, please. Your microphone is off. Mm-hmm. Do you... Okay. Yes, I do. Ah, okay, very good. Nice. Okay, do you listen to the Beatles? Michael yes, Jackson. I do. I'm Michael Jackson too. Okay, very good. Ruben, do you cook in your house? Do you cook in your house, Ruben? No, I don't. Ah, okay. Hi, Ruben. In huevo, do you make eggs? ¿Hace huevos? ¿Do you make eggs?
Yes, I do. Ah, okay. Well, easy food, ¿eh? La comida fácil. That's okay. Sonia, excuse me. Do you have a dog in your house, Sonia? Do you have a dog? No. No. Sonia, I don't. Excellent. No, I don't. Okay. Very good. Ah, you don't have a dog. Okay. Let me see. Por aquí tengo, yo me acuerdo, Araceli, pero Araceli no está ahorita aquí. Okay. Okay. Saúl. Okay. Saúl. Do you have children? Do you have children, Saúl? No, I don't. Ah, okay. Okay. Very good. Do you, eh? Do you, Marjorie, do you like spaghetti? Yes, I do. Oh, okay, delicious, okay, very good. Richard, Richard, do you drink coffee, Richard? Hello, Richard, can you listen to me? Yes, I do. Ah, okay, yes, ah, okay, yes, I do. Very good, very good. You see? So, this is the way you make questions. Ahora, ¿cuándo va a ser el do you, do you? Cuando usted tenga la persona cara a cara, okay? Pero ahora, hagamos preguntas. Yo le llamo las preguntas metidas. ¿Por qué? Porque quiero saber de otros, no de ti el que tengo enfrente, sino que yo le pregunto al que tengo enfrente por otra persona. Y este vamos a usar das, ¿ok? Das plus, y aquí va a decir he, she or it. It. Okay, that's it. Plus the subject, ¿ok? Plus the subject. Plus the verb, okay? And then we have the complement. Complement, okay? And the question mark, okay? Ahora, ¿por qué las preguntas metidas? Porque vengo yo, estoy hablando con Rocío, pero yo estoy preguntándole por Esperanza. Es como hablar de una tercera persona, okay? Y vengo yo y le pregunto a Rocío, Rocío, mire, y Esperanza se baña. Oh, no. Okay. Y agarra, pero si... Entonces vengo y le hago la pregunta, mire, das Esperanza, y ponga el nombre, Esperanza, ok, and then you say, das Esperanza take a shower, ¿ve? Take is the verb, ok, perdón, perdón, aquí lo repetí, ok, she hit plus verb, ok, plus complement, ok, das Esperanza take a shower. Okay, that's it, and there you go, right? This is the question. Look, pero no me va a responder Esperancita. Esperancita ni siquiera sabe que están preguntando de ella, okay? Es Rocío la que tiene que saber de Esperanza. ¿Por qué le pregunta a Rocío? Porque Esperanza, digamos que es su hermana, va. Okay, it's your sister. So I said, hey, Rocío, does Esperanza take a shower? Look. Cuando la pregunta es face to face, when the question is face to face and you use do, then the answer is yes, I do. But here you have to change it. Look, yes, yes. She does. She does. Excellent. Okay, she does. ¿Y si no se bañar? No, she doesn't. Oh, uh-huh. She doesn't. She, en negativo, doesn't. Look. Okay, no, she doesn't. Okay, like this. Look, this is for third people. Este es para las terceras personas, right? That's Esperanza, okay? Ahora vengo yo, le pregunto a alguien de ustedes por su mamá, for example, okay? Vamos, Nubia, okay, Nubia. Does. Your mother, look, tu mamá es ella. So you say, does your mother work at La Majada?
Ah, Nubia, what is the answer there? No. Does your mother work at La Manada? No, she doesn't. Your mother, esto es... Es como que dijeran she. Aquí abajo se lo pongo. Es como que dijeran she. Okay. So you say, does your mother work at La Majada? No, she doesn't, teacher. She doesn't. Okay. No, she doesn't. That's it. Ah, okay. Yo estoy preguntando por otras personas. No face to face. Okay. Does, okay. For example, another one. Does your, yes, your teacher... Speak, okay, Japanese, that's it, okay. And then you say, for example, in this case, Ruben, excuse me, Ruben, does your teacher speak Japanese? No, she doesn't. She doesn't. Si no saben si yo hablo japonés, no. Pregúnteme cara a cara primero y después me da la respuesta, ajá. Ask a question. ¿Cómo me harían la pregunta? Ajá, can you repeat, please, Rocío? Japonés. Do you speak Japanese? Do you speak Japanese? Japanese. Japanese. No, I don't. only con Ishiwa. Sayonara. Only does your teacher speak Japanese? Ahora respóndeme, Elmer, please. No. She does. She doesn't. She? Doesn't. Very good. Okay, look. No, she doesn't. Okay, very good. Does your boss, okay, have a car? Look. ¿Quién me responde? Does your boss have a car? Yes, he does. Yes. Ah, he does. Uy, doesn't or does? He does. Does. Very good. Yes, he does. Okay, nice. Other question, okay. Does Nubia have babies? Alguien que me responda, no Nubia, porque Nubia, yo pregunto por Nubia. Ajá, so, excuse me, does Nubia yes. have babies? Yes, she does. Very good, excellent, okay, look. So you see the difference? Miren la respuesta, miren la diferencia, look at the difference. Estas de aquí son preguntas que yo le hago a la persona que tengo cara a cara. Acerca de esa persona, right? Do you? Cuidado, no me respondan con el verbo to be. Yes, I am. No, I am not. No. Pay attention and listen. Do. Okay? That's it. Pero si ahora usted ya quiere hablar de alguien más y esa persona no está presente, por eso le llamo yo las preguntas naked. So, you use does. Okay? Cuando le pongo aquí que es he, she, it, no necesariamente tiene que decir does she. For example, viene Denny y me pregunta a mi teacher, excuse me, does she like apples? Does she like apples? Yo, she, ¿quién es she? Le voy a decir, ¿de quién habla? De Esperanza, de Sonia, de Jessica, I don't know, de Marjorie, she. So, cuando sea pregunta, especifique la persona. Ok. Ah, excuse me, teacher. Does Esperanza like apples? Oh, yes, she does. She loves apples. Ok. So, you see, this is the way you make questions. Y así se responde. Yes, she does. No, he doesn't. Ok, aquí dependiendo. Aquí tenemos de, en el caso del jefe, porque es un hombre. Yes, he does. O no, he doesn't. Ok, that's it. So, questions with this? Teacher. Uh-huh. Y yeah. Siempre tiene que, sí, para hacer formular la pregunta, siempre tiene que ir ya en... Tiene que ser does el primero y después
la oración, digamos. Exacto. Esta es la estructura. Miren, Denny, la que tiene que usar. Das o do más el sujeto más el verbo. Si se fija, el verbo vuelve a su forma original. No le agrega S, no le agrega ING, nada, nada, nada. Las reglas que nos aprendimos de ES, la IES, eso solo es para cuando hablen en positivo. En pregunta y negativo, no. ¿Ok? That's it. ¿Qué teacher significa do y das? ¿Qué significa do y das? Nada. Es un adorno. Okay. Es como para teacher, el hombre los tatuajes y la mujer, dije, los aritos. Ah. Ok. Ajá. Teacher, teacher. Tell me. Do y das, nada más lo vamos a ocupar para preguntar cuando lleve un verbo, ¿vea? Exactly. Si usted quiere usar el am, is o are, no. ¿Por qué? Porque les dije que el am, is and are son enemigos número uno con estos verbos. No se pueden mezclar, ¿ok? Ok. Exactly. Mm-hmm. Okay. Very good. Ok. Other questions? Other questions? No questions? No, no. Ok, bueno, well, vamos a seguir y ya, si tienen ya una pregunta, díganme. Uh-huh. No, solamente avisar, teacher, que ya estoy aquí. José. Oh, José. Yo ahí le hello, mandé hello una captura que estaba, tenía un compromiso. Disculpe que no he visto el celular porque me estaba explicándole, ok. Ok, no problem, José, pero ok, very nice, very nice. También miren que veo ahorita una gran sorpresa para mí. Es un placer presentarles a Blanca Iris, ok, so congratulations and welcome, Blanquita, ok, very good, ok, quisiera conocerla porque veo que tiene la cámara apagada para ver cómo es Blanquita, ok, my pleasure, mira que ya me había puesto triste que todos los días decía absent, absent, but now she's here, ok, congratulations, creo que las demás ya la conocen, ¿verdad? Ah, Blanquita, hello, Blanquita, hello. Okay, welcome to your English class. My name is Iris García, your hello, English teacher. Okay, hello, hello, Blanca. Yes. Very no nice. No lo escucho muy bien. Tiene el internet, creo que lo tiene un poco. Mejor dicho, lo escucho. Okay, se escucha entrecortado. Uh-huh. Okay, pero que me alegra tenerla aquí, okay? I'm so happy for you, okay? Ok, and welcome to the class. Very, very no escucho nice nada a ti. Nada. Y los demás sí me escuchan. Sí. Sí. Ah, Blanquita tiene problemas con el audio. Ok, creo, pero creo que es el internet. Audífonos. Audífonos, quizás. Los audífonos también. Ahí, este, hay que... O el micrófono. Uh-huh, exactly. Ok. Questions? Bueno, les presento aquí, vamos a hacer unos ejercicios, ¿ok? We're going to do some exercises, don't worry, ¿ok? So, let's continue with this. These are examples, ¿ok? Examples. Then we have, my friend Juan Carlos, please, can you please read the questions, please? Juan Carlos. Good. Uh-huh. Juan Carlos, hello. Hola, hola, hola. Ok, read, please, léame aquí las preguntas y las respuestas, please. Uh-huh. Do you like spicy food? Uh-huh. Spicy. Yes, spicy. Spicy food. Uh-huh. This yes, is comida chilosa, ok? Spicy food. Do you like? Uh-huh. Do you like spicy food. Spicy food. Mm-hmm. I do. Yes, I do. In negative? No, I don't. Excellent. Okay, very good. Continue with the second question, please. Does your mom cook at home? Answer. Yes, she's done. Does. Uh-huh. She does. And the negative? Does. No, she doesn't. Excellent. Okay, very good. Look, pregunta con does, responde con does. Pregunta con do, answer with do. Okay. Continue, okay? Thank you very much, please, okay? Abigail, can you please read the other questions and the answers, please?
la leo otra vez. Read it, please. The study French. Ajá. Do they study French? Ajá. Study. Study French. Very good. Yes, they do. Negative? No, they don't. Excellent. Continue, please. The next question. Does Juan work in a bank? Yes, he does. Negative? No, he doesn't. Exactly. Okay. Very good. Look. Does. Do. Okay. That's it. Okay. Very good. That's it. Now we practice. Okay. We're going to practice here. Quiero que activen su micrófono. You please activate your microphones and you give me the answers, please. You're going to give me the answers for this. Okay. For example, in this case, do you live in San Salvador? Yes, I do. Yes. No, I don't. No. Yes. No. No. I don't. No. No. Depends. No. Este es de acuerdo a su vida. Este es de acuerdo a su vida. Vamos, José Montoya. Vamos a empezar con José. Okay. José, do you live in San Salvador? No. Ajá. Do you say no? Ajá. Y pongan el completo, ¿ok? No, I don't. Very good. Eso es lo que quiero que hagan siempre que le pongan ahí el completo, ¿sí? Ahora, okay. Cuando usted ya maneje el idioma bien, usted después solo va a decir, oh, yes, no. Pero ahorita pues, quiero que diga, yes, I do, no, I don't. ¡Quémole! El otro mes. Next month, por fe. No, miren, yo le doy por perseverancia, por asistencia, teacher, tómelo en cuenta eso. Sí, si es perseverante, 6 meses. Seis meses usted ya aprendió los tiempos básicos para poder ya hablar ahí por casi como un hijo de 9 años, más o menos. Ok, that's it. Do you live in San Salvador? Yes, I do. Y en el caso de Martita, do you live in San Salvador? No, I don't. Ah, ok. Ajá. Saúl, do you live in San Salvador? No, I don't. Ah, okay. That's it. Continue with this. Okay. This is for my friend. Let me see here. Esperanza. Esperanza, do you speak Japanese? No, I'm not. Excuse me, Esperanza, repeat, please. Active su micrófono, ok, Esperancita. Solo activa el micrófono cuando yo le diga el nombre, ok. Ok, Esperancita, do you speak Japanese? No, I not, teacher. Ajá, Esperancita. Yo escucho que me dice así, mira, Esperancita. No, I not. Así escucho que me dice, pero no es así. No, I don't. Don't. Eso, ok, that's it, no I don't. So, repeat, Esperancita, please. Do you speak Japanese, Esperancita? No, I don't. Ah, ok, very good. No, I don't. Raquel, please, this is for you, Lucrecia. Raquel, do you have siblings? ¿Qué siblings? What is siblings? This is brothers and sisters. Okay. Póngale ahí siblings, una palabra nueva. Siblings. Sí. Brothers and sisters. Do you have brothers and sisters? Do you have siblings? Yes, Raquel? I do. Ah, yes, I do. Okay, very good. Do you have siblings? Uh-huh. Yes, I do. Okay, very good. Okay. Ramón, that's it. This is for you. That's it. Do they work as supervisors, Ramón? Do they work as supervisors? Activate your microphone, please, Ramón. No, I don't. Oh, listen, Ramón. Do they work as supervisors?
¿Cuál sería la respuesta aquí? Si fuera que sí, digamos que sí. Yes. Yes. I. Ya no. Aquí Ramón ya no es I porque no le están preguntando do you. Le están diciendo do they. Sí. Si le dicen they, pues responda con they. Entonces dice, do they work as supervisors? ¿Trabajan ellos como supervisores? Dígame que sí. Yes. Yes. Yes, sir. They do. That's it. ¿Ok? Yes, they do. Lo que quiero que hagan ahorita es afinar su oído. ¿De quién le están preguntando? Si dice do you, responda con I. Si le dicen she, she. He, he. They, they. We, we. ¿Ok? Si fuera negativa, ¿cómo sería? No. Ajá, very good. They don't. Exactly. Ajá, that's it. So, why they, teacher? Because they is the question. Ajá, that's it. Okay, let's continue, please. Okay, so do they work as supervisors? Yes, they do. No, they don't. Okay, that's it. Next, we continue. Rocío, does Maria live with her parents? No, I don't. Uy, uy. Does Maria live with her parents? No, she. Ah. She doesn't. Ah, very good. No, she doesn't. Okay, very good. ¿Y si sí vive con los papás? ¿Cómo sería en positivo? Yes. Yes. Yes, she isn't. She? No. Yes, she doesn't. Yes, she yes, doesn't. She yes, she isn't. Does. Me están diciendo doesn't. Esto. Yes, no. She does. Yes, she does. She does. Okay. Yes, she does. Esto me estaban diciendo. ¿Por qué dicen negativo y es yes? No, cuidado, ¿ok? Yes, yes, yes. Ahí, okay. Por ahí alguien, por ahí alguien me dijo yes, she is. Pero ¿de dónde sacaron el is? ¿Vea que no lleva is aquí? No, no, no. Entonces no lo pongan, right? Ajá. So, acuérdese, preguntan con do, answer with do. Question with does. Answer with that. Si aquí dijera is, ah, the answer with is. Okay? So be careful with that. Okay, there we go. Denny, this is for you. Denny. The next question. Does your brother like vegetables? Vegetables. Does your brother like vegetables? Yes. Uh-huh. Denny? You have two options, yes or no, okay? Uh-huh, then. Yes, yes, you're done. Okay, what is the answer, Denny? Yes? Yes, you, yes. Transforme esto, transforme esto. Mire, your brother yes, en he, un... yes, he. Muy bien. Yes, he does. Very good. Okay, that's it. Lo que quiero que hagan es que transformen. Si dice your brother, he. Your sister, tu hermano. Yes, he does. Okay, very good. Yes, he does. Does your brother like vegetables? Yes, he does. Okay. Sonia Marisol, next. Does your teacher speak German? No. He doesn't. Okay, perfect. Okay, very good. No, she doesn't. Okay, very good. Very good. Okay. Let's continue. Ricardo. Yes, Ricardo. Richard, do you watch TV in the mornings? Richard, do you watch TV in the mornings? Yes, he. Yes, he. Ah, miren, acá dice do you. Do you. This is face to face. Cara a cara, ¿eh? Do you. Yes, I do. Ajá. Yes, I do. Yes, I do. Ajá, very good. Cuando le pregunten con you, Richard, usted responde con yo. I, ¿ok?
Do you watch TV in the mornings? Yes, I do. Negative. No, I don't. Okay, that's it. Be careful with this one, okay? Marjorie, do your friends love you, Marjorie? Do your friends love you? ¿Te quieren tus amigos? Do your friends love you? Yes, I do. Uy, ok. Usted los quiere a ellos, pero mi pregunta es si ellos la quieren a usted. Do your do. Ajá. Your friends sería ellos. Entonces usted dice yes. Yes. They do. Ajá. Yes, they do. Ajá. Yes, they do. Ok. ¿Por qué, teacher? Porque your friends, ¿ves? Son ellos. Ok, that's it. Do your friends love you? Yes, they do. Negative? No, they don't. Ok, that's it. Saul, please. This is for you, Saulito. Next, ok. Does your boss, your boss, no le estoy preguntando a usted, you, no, your boss. Does your boss work 5 hours a day? Boss es jefe, ¿verdad? Jefe, ajá. Ahí como es jefe, usted decide si su alter, si su trabaja su jefe 5 horas es, al día. Hombre o mujer, right? Ajá. Does your boss work 5 hours a day, Saúl? No. No, he doesn't. He isn't. Excellent, very good. Ramón, ya no diga isn't, porque aquí no dice isn't, Ramón. Es doesn't o does, ok, por favor, si no se me va, se va a acostumbrar a estar diciendo doesn't. Isn't, ok. No, he doesn't, ok. Sí, después se fosiliza. Ajá. Hay algo en inglés, hay algo en inglés que se llama fosilización. ¿Qué es una fosilización? Un error que si usted lo dice y lo dice y nadie lo corrige, se le queda grabado y aunque después lo quiera corregir ya no se puede. Ya se le fosilizó. Así que ya no diga díselo, ¿ok, Ramoncito? Si no, me va a quedar ahí con eso ahí para siempre, ¿ok? So, does your boss work 5 hours a day? Yes, he does. Si es que sí, pero creo que no, ¿verdad? Entonces dice, no, he doesn't, ¿ok? This is the answer. No, he answered, ¿ok? Now, my friends, I have mixed answers, ¿ok? Mixed answers, right. Ahora, ¿cuáles son las respuestas las que vamos a utilizar son el verbo to be. El verbo to be, el do y el does para que identifique, ok? But it's 9 o'clock, ok? Tiempo de la segunda attendance, ok? Second attendance. This is the time for the second attendance, please. So everybody ready to say present, ok? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Is absent. Ok. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Very good. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Very good, María. Very good. Ricardo Alberto Corado Murilla Quintanilla. Present. Present, Richard. Very good. Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique, ok, well, he's there, tiene problemas con el audio, pero ahí está diciendo hola, ok. Ok, thank you, Juan Enrique. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadena. Present. Sonia Yesenia Matoso Quiñones.
is absent. Okay. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Present. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda. Absent. Is absent. Okay. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Okay, Blanca Iris Blanco de Cortés. Okay, ahí está. Tenía problema con el audio, pero le está diciendo también que está presente. Okay, perfect. Okay, very, very nice. Okay, let's go on with the mixed answers. Okay, ¿cuáles son esas mixed answers? Pay attention with the verb be. Okay, ahí va mezclada con el verb be. Okay, that's it. Number one, look. Number one, are you a secretary? Are you a secretary? Number two, do you have a pet? Mascota, look, pet, pet, mascota. Do you have a pet? Number three, do you work at La Majada? Is your classmate happy? Does your boss have a car? Are you bossy? Miren este bossy, es mandón o mandona. Okay, are you bossy? And the last one here, do you like meetings? Meetings, dijimos la vez pasada que eran reuniones, right? Do you like meetings? That's it. Okay, my friends, this is what you have to do. This is exactly what you have to do right now. Vamos a hacer acá, okay, lo que quiero que hagamos acá. Es que las contestemos. We have to answer the questions. Usando las respuestas que vimos. Pero si se fijan aquí ya van con el verbo to be. So, cuando va con el verbo to be, usted responde con el verbo to be. Cuando va con do, va con do. Cuando es does, con does. Si dice, for example, here... Your classmate es su compañero o compañera. Usted decide si es he or she. Boss, your boss. Aquí es, ya sea si tiene un jefe hombre o jefe mujer. Bossy es algo diferente. Bossy es mandón. ¿Han oído que le dicen, vos sos bien mandona? Right? You are bossy. Ahí viene de boss, de jefe. Ajá. Así se dice en inglés, ¿ok? Y la última, do you like meetings, ¿ok? This is what you have to do. Si quieren le toman foto ahí, de screenshot, ¿ok? That's it. Le toman ahí una fotito. O las escriben como quieran, right? There's no problem, ¿ok? Yo ahorita voy a tomarles una fotito y se las mando al WhatsApp, ¿ok? Para que todos la puedan tener. So, this is what we have to do right now, ¿ok? That's it. This is what you have to do right now. Vamos a completar, ¿ok? Las preguntas, pero usando en este caso, right? The different answers, ya sea... El verbo to be, do o does. Ok. Ahí check your WhatsApp. Check in su WhatsApp. Ahí les cayeron ya las questions, right? Vamos a trabajar en equipos, right? We're going to work in teams. So please answer the questions, ok? Answer the questions that you have there. Les regalo 10 minutitos, 10 minutes, ok? To work on the exercises. Yes, no questions. That's it, ok? Please accept the invitation, acepten la invitación que ahorita van a empezar a trabajar ya, ¿ok? Van a trabajar en parejas, in pairs o tríos. Algunos van a trabajar en tríos, ¿ok? Let's accept the invitation, please. Ok.
Y en negativo no, I not. En la 1, ¿verdad? En la 2. Do you have a pet? Si tienes una mascota, ¿verdad? Igual, yes, I am. ¿Verdad? No, Nubia, no. No. I have, No. No van a responder con el verbo, van a responder con el auxiliar. Yes. Ajá. Do you have a pet? Yes, I. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Ya se me había olvidado. Y no, I not. Lo mismo. No, I don't. I don't. Ajá. I don't. Es que estaba viendo la de arriba. Sí. Hi, Blanquita. Hello, hello. Hola. Hola. Hola, Blanquita. Su compañero no se ha unido todavía. La voy a poner con alguien más. Al activar el micrófono, no le escucho nada a usted. Ah, de verdad. Yo sí la escucho bien. Hola. ¿Tiene audífonos? Hola. Al activar el micrófono, no le escucho nada. Apáguelo. Apague el micrófono. Hello, Saúl. Hello. Ahí estamos. Estamos con Blanquita, solo que ella tiene problemas de audio, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer es que le voy a mandar a alguien más que trabaje con usted, ¿sí? Bueno. Porque porque ella no puede escuchar bien ahorita y si no la escucha, pues obviamente no van a poder hacer el ejercicio. Ajá, ok. Creo que tiene algún problema de audio. Sí, si me puede escuchar, Blanquita, lo que puede hacer es también si tiene audífonos, desconectar los audífonos, limpiarlos y volverlos a conectar. Muchas veces están también llenos de polvo. Las entradas de las computadoras o el celular, así que hay que mejorar eso, ¿ok? Vamos a ver acá. Voy a mandar a alguien más a trabajar con usted, ¿sí? Para que así podamos, vamos a mover a Blanquita al 7 y a usted también, ¿ok? Va, acepte la invitación, sí, please. La otra es, do you like meetings? ¿Te gustan las clases en línea? Creo que significa la última. Y es, como es con do y es personal, sería I. Esta Sonia, hello. Esta última. Estas son las que van a hacer estas. Do you like meetings? Do you like meetings? ¿Te gustan clases en línea? No. No, ¿te gustan las reuniones? Ah, reuniones. Ajá, meetings. Reuniones. Entonces, sería I. No, yes. Yes. Yes, I do. Yes, I do. Oh, no, I don't, right? If the answer is negative. Hola, teacher. Hello, Denny. Hola. ¿Preguntas? Ok. Sí, aquí estamos con la número 4, vamos. Is your classmate happy? Pero está hablando solo de uno, Denny. De uno. Entonces, digamos que sería yes, her. Sí, ¿verdad? She o he? Yes, he. Yes, he isn't. Sí. Si dice yes, no diga isn't.
Ah, vaya. Hay que ser yes. positivo. Uh-huh. Yes, he is. Yes, he is. Uh-huh. Y en negativo sería no, he's not. No, he's not. Exacto. O lo contractado, no, he isn't. Uh-huh. Ah, vale. No, he isn't. Excelente. Very good. Nice. Continue. Sería, ¿verdad? Yes, he is. Uh-huh. Yes. He is. No, he doesn't. No, he isn't. ¿Verdad? Exacto. Ahora vamos por Does your boss have a? Yes, he does. Yes, he does. Ajá. ¿Y si fuera en negativo? No, he does. Uh-huh. He doesn't. Ahí sí va. Ajá, no, he doesn't. Are you bossy? Yes, I am. No, I know. ¿Hoy? Yes, I am, con los children. Yes, I am, sí. Okay, sí. Very good. Uh-huh. Yes, I am, very good. Si fuera negativo, no, I am not, right? I'm not. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. No, I am not. Uh-huh. No, I am not. Teacher, esa uh-huh. que dice your classmate happy es compañero de clase, va. Si solo es uno. Compañero, si tu compañero de clase. Ajá, compañero de clase. Usted decida si dice he o she. No problem. Ajá, ok. Yes. Uh-huh. There is no problem. Uh-huh. Do you like meeting? Yes. Sería No, I don't. No, aquí creo que vamos a usar el del verbo to be, porque no lleva ni el does ni el do. ¿En cuál? ¿En cuál van? Are you? En la antepenúltima. Are you bossy? Ajá, muy bien. Sí. Lleva do ni das, entonces ahí va a ser are you. No. No, I am not. O yes, I am. Ahí dependiendo. Ajá. Sí, o sea, cualquiera puede ser. Porque exactly. Ajá. Puede ser ella o él, ¿verdad? Sí, no. Aquí le están preguntando no. a usted. Are you? Ah, como es, sí se ajá. refiere. Are you bossy? Ajá. Ajá. That's it. Y va a usar el verbo to be. Exactly. No, I am not. Exactly. Uh-huh. Elmer, yes, I am. Next, do you like meetings? Do you like meetings? Do. Sería, yes, I do. Yes, I do. ¿Y ahí qué quiere decir, teacher? ¿Te gustan las reuniones? Do you like meetings? Yes, I do. Uh-huh. Very good. Exactly. Okay. Very good, guys. We're going to check the answers together. Excellent. Y la primera, Elmer. Okay, my friends, now we check the answers. You're gonna help me to give me the answers, okay, for this one. Number one, are you a secretary? What are the possible answers that we have here? Marta Amelia, please, give me the answer. Okay, yes, I am. Yes, no, I am. I'm not. Oh, no, I'm not. Okay, very good, excellent. Okay, no, I'm not, very good. Next, this is for Denny. Do you have a pet? Yes, I do. Yes, I do. Okay, very good. If it is negative, Denny? No, I don't. Okay.
No, I don't. Excellent. Very good. Very good. Let's continue, please, with the other one. This is for my friend. Let me see here. Juan Enrique. Okay, Juan Enrique. Do you work at La Majada? Can you hear me, Juan Enrique? Well, parece que no está por allá. Marjorie, vamos, Marjorie. Do you work at La Majada, Marjorie? Yes, I do. Excellent. Okay, very good. Yes, so the answer here is positive. Yes, I do. Okay, very, very good. Okay, next, the next answer. Okay, this is for Iris. Is your classmate happy? Yes, he is. Excellent, very good. Algunos de ustedes pudieron haber puesto she, okay? There is no problem. Puede ser cualquiera. Yes, he is. Y si no está feliz, pues póngale no, he isn't. O no, she isn't, okay? Juan Carlos, does your boss have a car, Juan Carlos? Microphone, please. Activate your microphone. Okay. Does your boss have a car? Yes, he does. Excellent. Very good. Yes, he does. Very, very good. Next, okay. Ruben, are you bossy, Ruben? Are you bossy? Yes, I am. Okay. Yes, I am. Uh-huh. Very good. Very good. Sonia Marisol, do you like meetings? Yes, I do. Excellent, okay, very good, okay, excellent. So, exactamente este ejercicio es con mixed answers, right? Porque usted pone do, pone does, o pone el verbo to be. Ahora, cuando yo le haga las preguntas, de hoy en adelante, ponga atención cómo le hago la pregunta. Si comienzo con do o comienzo con el verbo to be. Are you? Okay, and you pay attention to this. Okay, for example, let's see one example, little example. Raquel, okay, Raquel. Raquel, do you like los picapiedras? Uh-huh. Uh-huh, Raquel, do you like los picapiedras? Yes, I do. Oh, are you Vilma? Are you Vilma? No. No, she's... Listen, are you Vilma? ¿Eres tú Vilma? No. No, no, no. I'm not. Excellent, okay. Eso es lo que vamos a estar practicando de hacernos las preguntas orales. Cuando uno las mira escritas, es fácil porque usted lo ve, pero cuando ya el teacher le pregunta, o su compañero, ay, 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 más de alguna usted va a decir, repeat, please. Ajá, okay. So, this is the point here, okay? To make it. So, my friends, right now you are going to work, okay, with your partners. Vamos a trabajar ahora con nuestro manual, okay? We're going to work here with the manual, okay? And you have to answer the questions, right? Vamos a responder. Let's answer. Listen, let's answer the questions here. We have some people here. We have, look, this is on page number 23, please, 23, page 23, 23, okay. Here we have some people, okay, Oneida Chicas and Nelly Pineda. En azul son las cosas que ellas hacen y en anaranjado lo que no hacen. So, create software. Ya crean, miren, programas, ve, para computador, software. Number two, repair computers. Ah, ya reparan computadoras, ajá. Number three, install antivirus. Instala antivirus. Estas son las actividades que estas dos chicas hacen, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que no hacen? Sell computer programs.
Ellas no venden programas de computador. ¿Ve? Sell computer programs. Next, negative. Vender. Tisha. Excuse me. Sell es vender. Ajá. Sell es vender. Vender. Ajá. Sell vender. Computer programs. Otra cosa que no hacen es exchange information about programs. Intercambiar. Mire. Exchange. Intercambiar, right? Information about programs. También tenemos a Ricardo Mata y Max Pinto. ¿Qué es lo que hacen ellos? Keep track on the sales, right? Ellos llevan como el, le llevan, dijimos la vez pasada, ¿se acuerdan de keep track? ¿Se acuerdan que era keep track? Le dan seguimiento, dije, ¿se acuerdan? A las ventas. Uh-huh. También otra cosa que hacen, write reports. Right, right? Write reports. Compran. Otra cosa que hacen es buy, compran, very good, new merchandise. Ajá, nueva mercadería. Ok. This is Ricardo and Max. ¿Qué es lo que no hacen? They don't receive money from sales. No reciben dinero de las ventas. De las compras. Right? They ventas. Don't receive money. Okay. Other negative is they don't decide, no deciden, decide what to buy. Ellos no deciden qué comprar. Okay. They don't decide what to buy. So, basado en estas oraciones que acabamos de leer, quiero que respondan, you have to answer, y tienen ahí seis preguntas. 1, 2, 3, 4, aquí le arreglan por favor porque pusieron 4, 4 y aquí es 5 and 6, ¿ok? So, look, number one, les voy a hacer la primera para que veamos el ejemplo, ¿ok? Ok, so, let's see number one, do Oneida and Nelly work with softwares? Vean si sí o no. Ajá. Yes. Oh, so, usted va a poner yes. Son dos, ¿verdad? Entonces digo. They do. Look. ¿Por qué do, teacher? Porque comienza la pregunta con do. Ok, so this is what you have to do here. Esta es la que van a hacer aquí, on page number 23. Ok, the second one. Vamos a hacer el segundo, right? Let's have the second one. Ok, el segundo ejercicio, ustedes lo van a hacer en la página, ok, 24. Ok, ¿qué sería esta? Van a hacer las preguntas, ¿ok? Usando el do y el does y las van a responder. Pero aquí ya les doy yo, yes, no, yes, no, yes, ¿ok? For example, le doy el number one, ¿ok? Number one is, you work company. Ustedes le tienen que agregar algo más. No es de ordenarla, no. Usted va a armar la pregunta. So, question do. Muy bien. Do. You work company. Ahora, suena raro decir, do you work company? ¿Trabajas compañía? No, vea. Agreguémosle para que tenga sentido. ¿Trabajas en esta compañía? Right? So, in this. Okay, company, that's it. Company. Ya tengo, right? Do you work in this company? The answer, yes. What is the answer? I do. Yes. I do. Very good. Excellent. Okay. Después van con number two, right? They check product. Chequean ellos el producto. Does they. Uh-huh. Con they, ¿cuál va? Do o does? Does. Uy. Mm-mm.
Do, do they? Exactly. That's it. Ok, very good. No problem, no problem, no problem. Por eso es que me gusta que trabajen en parejas o en tríos, porque si uno se equivoca, el otro lo corrige. Y si los dos están mal, pues yo llego y los corrijo. Ok, that's it. So, let's work in these questions, please. Trabajemos ahorita con estas preguntas. Let's work with these questions in the manual. And then we check the answers together. Ok, there we go. Please accept the invitation. Ok, hoy van a trabajar con alguien más. So, we are going to do it. Ok. Vamos a trabajar ahorita en grupos de 3 y 4. Ok, there we go. Accept the invitation, please, right now. Me contesta Blanquita. Blanquita tiene problemas de micrófono. Con audio. Hola, sí. Hola, Martita. Hola, resulta que si conecto el audio no escucho nada. Entonces prefiero escuchar y ver. Ok, perfecto. Conecto audio y cámara, no escucho absolutamente nada. Ok, perfecto. Estoy aprendiendo. Okay. Ah, está bueno. Sí, estoy aprendiendo. Está bueno, excelente. Vaya, niños, bueno. Hagamos la dos, pues. La dos, solo tengo una duda, teacher. Dígame. Ahí dice cell antivirus. 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 Y aquí habla de instalar antivirus. Entonces va a ser negativa, ¿vea? Porque no, ellos no los, no vende. No los venden. No venden, sino que solo los instalan. Exacto. Ok. Excelente. Okay. Hi, Marjorie. Hello, hello. Okay, ya pedí ayuda. Dígame, dígame. ¿Qué página vamos a hacer? Solo vamos 23, a hacer las... La 23, aquí estamos con la 23 y después nos vamos con la 24. Ah, ok. 23 and 24, ok. That's it. Ok, gracias. Ok, that's it. They do. Yes, they do. Así. Vaya, y la 4 dice, do Ricardo en Max Report. Escribe el reporte. Dice, ajá. Para la sí, opinión, sí, ¿verdad? Porque sí. Yes, they do. También. Yes, they do. Sí, porque te ellos. Ah, o sea, sí, ¿verdad? Yes, they do. ¿Cómo, yes, cómo they do. Dice aquí, yes, they do. Analizar la 5. Tú, Ricardo y Max, repairer computer. Sí, reparar el computador. No, ellos no lo hacen. No reparan computadoras. Entonces sería no. No, they don't. They don't. Aquí está la ecuación. No, they don't. Vale. Ahora aquí ve la 6. Donde está en el install program. Que ve cómo es que todo. Yes. Ahí antivirus dice, instalan antivirus. Sí, yes. Dice, instalan programa, dice. Instalan programa. Ah, pues no. No, porque ellas no venden programas. No, they don't. No, sí, porque de ellas siempre, ¿verdad? They don't. No, they don't. Ahora hacemos la otra. Teacher, vamos bien. Yes, very good, excellent.
Sí, vamos bien ahí entonces. Eso que acaban de hacer en la número 2 de Duo Neida en el Cell Antivirus, porque ustedes ya entendieron, o sea, ya van comprendiendo, ¿sí? Porque aquí dice, no dice Cell, ¿verdad? Dice Install. ¿Cuál es el valor de Vamos, continuo. Ya aquí les estoy escuchando. Vamos aquí. La razón de cambio es yes, no. They do. Sí, ellos no. Ah, porque siempre, aquí dice que no, no, they don't. Ecuación, no, they don't. El no, pero tenemos aquí. Que... Listen customer. Do we listen customers? ¿Qué es eso? ¿Qué es listen? Listen es escuchar. Listen. Listen. Customers son los clientes. Oh, okay. Clientes. Entonces. Do we listen? Do we listen? Customers. 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 Ajá. Sería en positivo la respuesta, ¿ve? Exactly. Yes. But they. No, porque va con we. We. Ajá. So is yes we. Yes we do. Excellent. Yes, we do. No. Yes, we do. La cuatro. Yo tengo un nuevo material. Buy. Buy es comprar. Buy. Yo compro, entonces. Ajá. Do, porque I es con do. Exactly. Do I buy new? Y siempre le agregamos, por ejemplo, aquí en este caso agregaríamos, por ejemplo, a new material. No, o in solo this case, no. New material. That's okay. Ah, sol. Ah, okay. New material. So, quedaría, do I buy new material? Sí, do I buy new material? Very good. Positivo, yes. I do. Yes, no, Abby. It's negative, Abby. It's negative. No, negativa. Yes. No, I do. Ah, no, sí, es negativa, sí. Ajá, no hay. No, I don't. Don't. Exacto. Don't, Esperancita. Don't, ajá. Exacto. Y la cinco. Ajá, continue, please, with the number five. Pablo. La uno. Yes. Do you work? Entonces, yes. Yes, I do. I do. La cinco, Milena y Pablo. No. Con ellos, ¿verdad? Milena, sí. Do.
Tú, Milena. Milena, Pablo. Design es el verbo de diseñar, ¿ok? Diseñar, ¿verdad? Diseñalo. Ajá. Design. Así. Design. Design. ¿Cómo son ellos? Yes, they do. They do. Uh-huh. Very, very good. Uh-huh. Tisha. Ok. ¿Cuál era la palabra? La ¿cuál dos. Era la palabra de los hermanos y hermanas? Siblings. Brothers and sisters. Siblings. Siblings. Se la voy a escribir aquí. Mire la pantalla. Aquí se lo pongo para que. Siblings. ¿Cómo les? Ah, ok. Ajá, la, siblings. La ok. Ajá. Ok. Ese es para no decir brother and sister. Brother. Este, solo, en, la, en la página, en la página 23, Tisha, teníamos yes. una duda. Ah, ok. Porque en la 2 dice do Oneida and Nelly. Cell antivirus. Ajá, antivirus. Uh-huh. Antivirus. Entonces, si la ponemos como negativa, el antivirus entra como un programa. ¿Cómo? No entiendo ahí. ¿Cómo? Según la lectura, ellos no venden antivirus, ellos instalan antivirus. Y la pregunta dice, ¿do Aneida y Nelly sell antivirus? Entonces la respuesta eso sería, no, they don't. Ok. Exactly. Uh-huh. Uh-huh. El verbo es diferente. Igual, right? Este es igual que en la 6, que es la 4 al final. Ajá. Do a native in the dice que program. Vamos uh-huh. a ver. Ajá. Programs. Ahí sería que no, ¿verdad? Ajá. Porque. No, they don't. Ok. Ellos instalan, pero antivirus, no programas, ¿right? Uh-huh. Ajá. O sea que siempre se tiene que basar uno cuando son ejemplos así. En lo que dice el texto. Lo que pasa que en este caso es lectura comprensiva. ¿Sí? Ajá. Primero usted lee, entiende y después responde. Por ser claro. módulo 1, pues ahorita no es ni siquiera un párrafo, estas son oraciones. ¿Sí? Ajá. Pero así, más adelante van a ir viendo que se van haciendo más grandecitas las lecturas. Y ahí son comprensivas. Basada en la lectura, usted va a responder yes o no. Ajá. Exactly. Ok. Very, very nice. Exactly. Vamos a chequear entre todos. Ok. Ya está, ¿verdad? You finished. Yeah. Ok. Excellent. Yeah. Very good, girls. Well, no, así aquí está Saúl. Guys. Girls, le digo. Ahí está Saúlita. Ok. Let's go back to the main session and we check the answers together. Okay, guys, now we're going to check, okay, your answers. I'm going to write the answers here. Okay, ustedes me van a ir diciendo la respuesta, okay? Let's see the number one. Well, the number one era un ejemplo, ¿verdad? Do I need to work with softwares? Y dijimos ahí si trabajan con software. So, dijimos que sí, ¿verdad? Yes. They do. Okay, that's it. Number two, please. This is for Denny. Denny, do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Excellent, okay, very good. No, they don't. Así les tiene que haber quedado a todos. Iri Rocío, please. Do Ricardo and Mas get money from sales? Activa your microphone, please, Iris. Uh-huh. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. No, they don't, okay. No, they don't.
Excellent. Very good. Ramón, Ricardo and Max write reports. Yes, they do. Excellent. Okay, so it says, yes, they do. Very good. Okay, let's continue with the next. María Alicia, do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. Ah, very good. Excellent. Uh-huh. No, they don't. Excellent. Don't. Uh-huh. Elmer, do Oneida and Nelly install programs? Elmer, hello. Activate your microphone. Do Oneida and Nelly install programs? No, they do. No, they? They do. Ahí hay un error, porque el do es cuando es positivo. No, they? Don't. Don't. Exactly. Ajá. Very good. Ok. Así tuvo que haber quedado esa parte. Perfect. Ok. Very good. Continue with the next exercise. Ok. Let's make the questions. Number one. Well, the number one was an example. Do you work in this company? Yes, I do. Okay, number two, this is for Abigail, please. Number two, what is the question? Your microphone, please. Oh, ahorita, ahorita. Okay. Do they click product? Uh-huh, okay, very good. Do they check products? Uh-huh, what is the answer? No, they don't. Excellent. Okay. Very good. No, they don't. Okay. No, they don't. Carlos, number three. Listen to customers. Microphone, please. Uh-huh. We listen to customers. Ok, creo que tiene problemas con el micrófono. Juan Carlos, Raquel, ok. Lucrecia, Raquel. Ajá, number three. We listen customers. Microphone, please. Ajá. Do we listen customers? Do we listen to? Ajá, aquí póngamele tú, por favor, to customers, ok. To customer. Do we listen to customers? Escuchamos a los clientes. Do we listen to customers? And what is the answer, Luke? Yes, we do. Yes, we do. Very good, ok. Yes, we do. Excellent. Very good. Number four. Okay, number four is for, let me see here, Marjorie. Number four, Marjorie. I have bought the material. Microphone please, is off. What is the question for the number four? I buy new material. Do I buy new material? Ajá, ok. Do I, creo que también tiene problemas con el audio. Do I buy, así. Do I buy, new material. Ajá, material. Ajá. Material. Material, very good. Do I buy new material? Aquí me comí la palabra. New material. Sí, nuevo. Do I buy new material? What is the answer? No. No, I don't. No, I don't. I don't. I don't. Excellent, very good. José, please, José, Milena y Pablo, design logo, José. Milena y Pablo. Ajá, ¿do o das? Do Milena. Do Milena, ajá, en Pablo. En Pablo, design. Ajá, design logos, ajá, very good. And what is the answer? Yes. Yeah. They do.
Yes, they do. Excellent. Very good. Yes, they do. Porque son ellos, right? Milena and Pablo. Okay. Very good. So look, guys. Ahí tienen las respuestas, right? These are the answers for the questions, okay? We do. Recuerden, ¿por qué ponemos do y does? Porque hay verbo. Solo porque hay verbo. Si no hubiese verbo, usted no pone eso. ¿Ok? Si no hay verbo, lo que usted va a poner va a ser is o are. ¿Ok? Pero como estamos con verbos, por eso decimos do, does. Do, dudas. Does, etc. Ajá, that's it. Ok. Questions so far? Questions? No questions? Ok, no questions. Vamos con preguntitas ahorita. Ajá, questions. Ahora vimos preguntas con do and does. Do and does. Ajá, do and does. That's it. Ok. The exercises that we have here. No questions, guys. Sí. Dígame. Son. Sí, lo que pasa es que creo que de repente puede confundirnos cuando tenemos que usar el are y cuando tenemos que usar el do. Y quede bien claro por qué razón tengo que usar el do o por qué razón debo usar el are. La clave es, si usted hace la pregunta en su mente, si va a preguntar con un verbo de acción. Por ejemplo, usted me quiere preguntar, teacher Iris, y usted, un ejemplo, usted trabaja en otro lado. ¿Ve? Ahí en la mente está el verbo trabajar. Entonces, no va a ser correcto que me dice, are you work? No, porque ya está usando are y work y le dije que los dos chocan, ¿verdad? Entonces, cuando en su mente está el verbo, hay un verbo que quieran usar, trabajar, beber, caminar, enviar, escribir, tener, etcétera, siempre va a ser el do o el does, dependiendo. Si me va a preguntar cara a cara, do you, teacher, tiene tiempo, ¿ve? El verbo tener, do you have time. Y yo le digo, oh, yes, I do. I have a question. ¿Ve? Y ahí van armando sus oracioncitas, ¿ok? Ahora, si quieren les regalo esta. Esta es como, digamos, la base. Cuando me dice Sonia, voy a usar el verbo to be. El verbo to be lo va a usar para su nombre, para su apellido, para su edad, ¿sí? Para todo esto usted tiene que usar am, is, are, ¿ve? ¿Para qué más? Para nacionalidad, nationality, ajá, nationality, para su, quiero ver qué más, para su estado civil, marital status, mire, para su estado civil. ¿Para qué más va a usar el am, is, are? Oh, excellent. Occupation. ¿Ve? ¿Para qué más? Para adjetivos. Adjectives. ¿Cómo adjetivos, teacher? Bueno, si usted quiere decir yo soy enojada. ¿Ve? I am angry. Angry es un adjetivo. O si quiere decir, ah, yo estoy aburrida. Aburrida es adjetivo. ¿Ve? I am bored. Right? Etcétera. Para ese sentido es cuando le digo adjetivos, ¿ok? Cuando usted, en este caso, usa los adjetivos. That's it. I am bored. I am angry. Para adjetivos. ¿Para qué más lo voy a usar, teacher? Bueno, lo va a usar también para, quiero ver, nacionalidad, para marital status, occupation, adjectives. También lo va a usar para... cuando quiere decir cosas favoritas. Favorite things. Le voy a poner cosas favoritas. Como por ejemplo que usted diga, my favorite color is. ¿Mir? O si quiere decir, my favorite animal is. ¿Ve? Ok. My favorite animal is.
My favorite food is. Para cosas favoritas va a usar usted el verbo to be. Para adjetivos, ¿sí? Para ocupaciones, para estado civil, para nacionalidades, ¿ve? I am Salvadorian. María Alicia is Salvadorian. Ok, that's it. Para la edad, ¿ve? Age, para la edad, acuérdese que la edad se dice I am, ¿verdad? I am, bla, 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 years old, ¿ok? Y para el apellido, my last name is, o para el nombre, my name is, ¿ok? Quiere decir, chicos, que si alguna vez usted me quiere preguntar mi nombre, la edad, me quiere preguntar cosas favoritas, etcétera, no va a usar el do. Do you? Miren qué feo se escucha si usted dice, what do your name? No suena nada porque les dije que el do y el does no significa nada. Simplemente es un adorno en la pregunta, pero necesario. ¿Ok? Para el nombre, what is your name? Apellido, what is your last name? La edad, how old are you? Nationality, where are you from? Marital status, are you single or married? Ahí tenemos dos opciones, right? Are you single or married? Occupation, what is your occupation? Adjetivo, are you, por ejemplo, veo a Elmer, are you angry? Are you tall, eres alto? Are you alto, delgado, aburrido, feliz, hambriento, juguetón? Todos esos son adjetivos. Adjetivos, ¿ok? Deben ser adjetivos calificativos. Calificativos, exacto. Uh-huh. Hambre. Ajá, ¿ve? Por ejemplo, si yo le quiero preguntar, José tiene hambre. Are you hungry? ¿Ve? Are you hungry? ¿Tienes hambre? ¿Ve? Are you? Aquí se traduce literalmente, ¿eres tú hambriento? Ajá. Si le quieren preguntar a alguien, ¿tenés calor? Mire, are you hot? ¿Eh? ¿Tenés frío? Are you cold? Ajá, ¿ve? Are you cold? ¿Tenés frío? Y miren la respuesta cómo va a ser. Como va con el verbo to be, responde con el verbo to be. Yes, I am. Yes. Oh, no, I am not. Okay. Okay, you see? Esto es el verbo to be. Yes, I am. If you want to say so. Okay? So, prácticamente el verbo to be se ocupa para esto. Miren. ¿Ve? Name, last name. Age, nationality, marital status, occupation, adjectives, favorite things. ¿Ok? Y todas aquellas cosas, todas aquellas actividades que tienen ya verbos incluidos, ahí no me le ponga am, is o are. Va a usar do, do. O does. For does. Questions, para preguntas. Si va a negar, pues diga don't. O doesn't, ok. That's it. Por ejemplo, usted quiere decir, teacher, mi vecina no se baña. My neighbor doesn't take a shower. ¿Ve? Ahí yo no estoy usando isn't. ¿Por qué? Porque estoy usando el verbo take, ok. Take a shower, ok. Este tema sigue, no se preocupe que lo vamos a seguir usando, ¿ok? That's it. Hay esta paginita la hice para ustedes. Hoy creo que les cayó, ¿verdad? En la hojita. ¿Sí les cayó? ¿Sí? Va, ok, perfecto. Ok, esa es una hojita de trabajo que lo único que van a hacer, miren, creo que no les va a quitar más de unos 5 minutos, y si quiere tardarse más, pues unos 7. Lo que vamos a hacer es, con un lapicero, ahí van a subrayar, van a decir, poner en círculo. Yo les hago preguntas y usted tiene que subrayar la respuesta.
Eso es. Pero les doy dos respuestas, una buena y una mala. Usted tiene que escoger la correcta, ¿ok? Esa va a ser una tarea que tenemos. Mañana lo vamos a hacer al comienzo de la clase. Vamos a revisar eso, ¿ok? We're gonna check that. Es para que vayan viendo y porque lo que yo quiero es que mezclemos las preguntas para que escuchen, you listen y respondan. Si les preguntan con do, you answer with do. Si les preguntan con does, you answer with does. Si la pregunta va con el are you, well, responda con el verbo to be. Is, is. Are. Ok, ahí dependiendo. Ok, so this is practically the video conference, ok, the yes, no questions and short answers, ok, that's it. Y vimos al comienzo unas oraciones, unas preguntas que son, oracioncitas, unas actividades que las vamos a estar viendo, ok, porque quiero que nos aprendamos actividades diarias porque ya vamos a empezar con el tema de rutinas diarias, ok, bañarse, cambiarse, peinarse, cepillarse los dientes, desayunar, maquillarse para las chicas, para los chicos, rasurarse, ok, bueno, daily routines, y obviamente vamos a aprender muchos más verbos, ok, that's it. My friends, it's time to say bye bye. Antes de todo, terminamos con la última, ok, attendance, this is the last attendance that I have here, please everybody ready for saying ok, present. Elmer Alejandro Méndez Ventura, sí, teacher, una preguntita. Teacher, una pregunta. No sé si fuera posible que nos pasara digamos las actividades que vamos a desarrollar un poquito más temprano. Sí. Para poder nosotros imprimirlas y tenerlas ya a la mano. Perfecto. La que nos manda a la WhatsApp. Ahora sí se las mandé como a las 7:30 y tanto, porque realmente tenía, sí tenía visita pues, en mi casa y ya no, ya no pude salir antes. No las pude dejar. Interferencia, teacher, no se oye. Sí, hay alguien, pero aquí. Se oye una interferencia ahí. Sí, ahorita. Ok, sí, el día de ahora tuve visita en mi casa y ya no pude usar la compu antes porque los iba a dejar ahí solo. Entonces, pero mañana les voy a mandar como siempre las worksheets para que tengamos ya a la mano todos. Hay unos de ustedes la imprimen y hay otros que yo sé que también la pasan a mano su cuadernito, así sí. Que eso es bueno porque también practican su escritura en inglés, ¿ok? Así que no se preocupen, mañana por ahí caen esas paginitas, ¿ok? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Activen su micrófono ya porque sí nos necesito que digan presente. Ok, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Absent. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Very good. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Present. Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique. Ok, ahí está Juan Enrique, ok. Él tiene problemas con audio, pero ahí está. Ok, very good. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Present. Sonia Yesenia Matoso Quiñones is absent. Yesenia Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez. Ok, ahí está. También creo que tiene problemas de audio, pero ahí está saludando, ok. Y Yasmin Alcira Castaneda de Villeda is absent. Ok, y Blanca Iris Blanco de Cortés, ok, que ahí está también Blanquita, ella también tiene problemas de audio, pero present. Están presentes, ok, perfect Blanquita, thank you. Ok, my friends,
See you tomorrow. Sigan haciendo la plataforma. Esta semana la plataforma. No me preguntó. Se alarga. Hola. Y aquí estoy. No, Elías, ¿eh? No se ha dormido. Juan Carlos Rodríguez. Ahí no, está. José Elías. Ya después. Se enojó. Se enojó. Super nice. I'm sorry, guys. Ya es el sueño. Good night. See you tomorrow. Good night. Enjoy. Good night, everybody. Good night. Bye. Bye. Bye.